Vamos a comenzar una nueva temporada en Escrito para el Alma y lo que deseo de todo corazón es que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras de una manera diferente, valiente, con capacidad de comprender. No solamente que me escuchen y que, y que digamos, sí, ella sabe mucho, no, no, que ustedes mismos se acerquen a la palabra de Dios y puedan comprender el mensaje que Él les está dando a través de la palabra. Para eso vamos a aprender una de las técnicas de acercamiento a la palabra de Dios o de interpretación de la palabra de Dios. Es la técnica de los personajes. Nos acercamos a un texto bíblico y definimos, primero que todo, cuáles personajes participan en esa escena al definir cuáles son los personajes, luego nos preguntamos a nosotros mismos, después de haber leído, orado la palabra, meditada en el corazón, ¿a qué personaje me parezco? ¿Con qué personaje me identifico? Y cuando ya tenemos ese personaje, empezamos a preguntarle al personaje con el que me identifico. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Y qué piensa? Vamos a hacer durante toda la temporada todo este ejercicio. ¿Por qué? Porque quiero que lo aprendan. Porque quiero que ustedes mismos se acerquen a la palabra de Dios y sean capaces de identificarse, de contemplar, de sentirse implicados en el texto, tal como lo dice San Ignacio de Loyola, como si presente me hallase. Vamos a comenzar entonces a hacer el ejercicio, la técnica de interpretación de la Biblia a través de los personajes. Los voy a invitar a que leamos Lucas en el capítulo 7, versículos 36 al 50. Y desde este texto hagamos el ejercicio. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás de Jesús junto a sus pies y llorando comenzó a bañar con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjuagarlos con los cabellos de la cabeza, mientras se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, pensó para sus adentros. Si éste fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Él repicó, di maestro. Jesús prosiguió. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que Raquel, a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: Pensa esta mujer. Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza. Pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si da tales muestras de amor es que se le ha perdonado muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer: Tus pecados quedan perdonados. Los comensales se pusieron a pensar para sus adentros. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. El fariseo seguramente ha conocido a Jesús, ese personaje que ya tiene fama en la región y que por eso el fariseo lo invita, para honrar al profeta. O para sentirse honrado con su visita en la casa. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son unos personajes muy especiales y que hemos conocido en las Sagradas Escrituras porque son muy nombrados. Pertenecían a un movimiento religioso de la época, tal como también lo eran los saduceos, los de Qumran o los esenios, también los celotas. Ellos eran diferentes movimientos religiosos de la época, pero los fariseos se caracterizaban por cumplir rigurosamente la ley, hasta tal punto que eran famosos santos por ser cumplidores de la ley, pues este hombre santo invita a Jesús a su casa. Las cenas no fue únicamente la última cena, no, fueron muchísimas las cenas. Era un momento propicio para acercarse, para tener lazos con las otras personas, para conocernos mejor y sobre todo para amar más. En una de estas cenas, tal como lo presenta el evangelista Lucas, se da una situación incómoda, pero no es la única vez. Porque también en Lucas, en el capítulo 11, versículo 37, se presenta otra situación incómoda. Aquí se trata de la comparación entre santos y pecadores, justos y necesitados de amor. Y en la otra, en el capítulo 11, la situación tiene que ver con el cumplimiento de los rituales antes de comer. Entonces hacían un tipo de abulciones, se lavaban muy bien las manos, la cara, para poderse sentar a la mesa. Pues los discípulos de Jesús olvidan eso y es un momento, digamos así, de enfrentamiento de Jesús y los fariseos. Y este también lo va a hacer. Se sientan a la mesa y estando en la mesa, ¿cómo era la situación? Digamos, ¿qué era lo que pasaba? Los expertos lo llaman el Sins eleven o el sitio en la vida de ese texto. ¿Qué pasaba? Cuando había una cena de ese tipo, entonces había varios invitados, se sentaban a la mesa y no se sentaban como nosotros sentados en un asiento alto, sino que se recostaban en el piso. Por eso los pies de Jesús quedan hacia atrás, obviamente hacia un lado, y a la pecadora le va a quedar muy fácil acercarse a los pies de Jesús. Pero también afuera había gente que sabía de la cena. Mm, prostitutas buscando clientes. ¿Hasta qué punto esta puede ser una prostituta o puede ser una pecadora de otro tipo? La palabra griega en sí no señala a una prostituta, sino a una pecadora pública. Pero pecadores públicos habían muchos eh, que trabajaban, por ejemplo, curtiendo pieles o en contacto con la carne y con la sangre o porque era eh, cuidadora de animales. Bueno, habían muchos oficios que eran señalados como pecadores, pero históricamente este se ha señalado como si fuera una prostituta. También se ha dicho que es María Magdalena, pero no hay fundamento histórico y bíblico que nos puedan remitir a María Magdalena. Era una pecadora pública. Me identifico con el fariseo por la, por la forma que muchas veces estoy eh, juzgando a las demás personas, por la forma en que estoy criticando, por la forma en que muchas veces, en vez, de, en vez de estar preguntando por qué sucede cierta situación, por qué tiene cierta actitud, por qué está haciendo eso, simplemente lo juzgo. Y es tan delicado ese juzgar que muchas veces pasamos de juzgar hasta calumniar, hasta decir cosas que realmente no son de esa persona. Nosotros en este caminar debemos trabajar fuertemente en ese no juzgar a los demás, en ver en que esa situación que está viviendo por esa persona hay que manejarla es con misericordia, con amor y hasta con respeto. ¿Cuáles son los personajes? El fariseo, Jesús, la pecadora y los comensales. Apenas estamos como en el comienzo, pero ¿cómo vas? Tú ya te identificaste con uno de los personajes. Ya a partir de todo lo que hemos visto, vas sintiendo que yo puedo ser esta persona o yo puedo ser esta otra. Es importante. Que tú te identifiques, que te metas en la escena. Solamente piensa el ambiente de escena, y la fiesta, el ruido y todos muy integrados. ¿Qué sentiría la pecadora para entrar? Pienso que hasta podía ser un poco peligroso entrar de esa manera. Porque es irrumpir en un ambiente en el cual yo voy a ser juzgado. ¿Te ha pasado en algún momento? ¿Has llegado a algún ambiente en el cual tú dices, me van a juzgar, van a pensar mal de mí? ¿O hay alguna persona que está hablando mal de mí? ¿Has sentido eso? ¿Y cómo esta pecadora es capaz de romper esa barrera y atreverse? ¿A qué? a estar a los pies de Jesús. Hay varios gestos que ella hace que son peligrosos. El sentarse cerca, muy cerca de una persona santa, para un poco volverlo impura o atreverse a tocarlo. Eso no lo hacía casi nadie. El soltar el cabello. Ellas debían llevar el cabello recogido. San Pablo habla mucho de eso, las mujeres que se tapen el cabello y que se lo recojan el soltarse el cabello y sobre todo el intrigarle a ese hombre, ¿qué, ¿qué habría pasado? ¿Lo había escuchado en alguna oportunidad? ¿Había estado cercana a él? ¿Había entendido que él era la muestra perfecta del amor, la compasión, la ternura de nuestro Dios? Y a los pies de Jesús, él sabía que podía sentirse perfectamente perdonada, amada, comprendida. Por fin alguien la iba a amar de verdad. ¿A cuántas personas ella había amado de esa manera? ¿A cuántas personas ella le había hecho gestos de amor, de ternura, de cercanía de esa manera? Pensemos que era una prostituta. ¿Ella, una prostituta, había tenido gestos así con alguien? No, nadie había valido la pena para entregarle esos gestos. En cambio, Jesús sí. Todos, todos los gestos de amor, todo el derramar el corazón. Cuentan que alguna vez estaban todos los elementos de una carpintería en una asamblea. Entonces el martillo salió como presidente y fue destituido por esa asamblea, porque le dijeron, usted es demasiado ruidoso y demasiado fuerte. El, el martillo dijo, yo renuncio, pero también deben destituir al tornillo, al tornillo porque le da demasiadas vueltas cuando dice las cosas. El tornillo dijo, sí, yo también me retiro, pero deben de destituir a la lija, destituyan a la lija porque ella es muy, muy rústica, muy, muy tosca al decir las cosas. Y la lija dijo, yo también me retiro pero deben destituir al metro, al metro porque es muy preciso, porque él siempre se cree el perfecto, porque él siempre le toma las medidas a todos. Y el metro también fue retirado de la asamblea. Ahí llegó el carpintero e interrumpió su asamblea y empezó a labrar un pedazo de madera. Cogió todos estos elementos. Y de todos esos elementos y junto con la madera hizo una gran silla, un, un gran elemento, una, una mesa hermosa, una silla hermosa, hizo con toda la madera y con todos esos elementos. Cuando terminó, se fueron y el serrucho retomó la asamblea. Y les dijo, vieron lo que podemos hacer nosotros juntos. Nosotros somos todos juntos un gran equipo. Tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Nosotros no podemos dedicarnos a mirar lo peor de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, que el martillo es fuerte, el, el tornillo es el que une, la liga es la que suaviza y el metro es preciso en cada una de las cosas que hace. Nosotros no podemos ser tan tontos para estar mirando simplemente las cosas malas de las demás personas sino que tenemos que ser lo suficientemente sabios para mirar las cosas buenas de las demás personas. El personaje de Jesús, ¿qué hace? Primero que todo, acepta la invitación de un fariseo. Nosotros tenemos la tendencia a creer que todos los fariseos eran malos y que todos los fariseos eran hipócritas y que muchos de ellos persiguieron a los cristianos y no es tanto. Muchos de los fariseos se convirtieron y muchos se acercaron a Jesús. Eh, pero también otros fueron sus enemigos eh, y constantemente estaban buscando hacerlo caer para poderlo acusar o juzgar. Pues Jesús acepta la invitación a la casa del fariseo se sienta y pues está esperando algunas atenciones que casi siempre le han hecho, como saludarlo con un abrazo y un beso de la paz, que le laven los pies porque casi siempre llegaban con los pies muy, muy empolvados. Y nada de eso, a veces también les ponían un poco de aceite en, en la cabeza para que se relajaran y descansaran, pero él tranquilamente se sienta y empieza a compartir. Cuando llega la mujer e irrumpe en el lugar, su mirada es profunda, porque lo que quiere ver de esa mujer es más allá de lo que las personas están juzgando, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno es capaz de en una reunión darse cuenta de que a alguna persona la están mirando extrañamente. Pues así fue Jesús. Él mira más allá de lo que es evidente, él mira el corazón. Y eso es lo que hace. También se ha dicho que es María Magdalena, pero no hay fundamento histórico y bíblico que nos puedan remitir a María Magdalena. Era una pecadora pública. Solo pensemos en la valentía de esta mujer, entrar a un ambiente en donde iba a ser juzgada, en donde la iban a señalar y ella rompe con todos sus miedos, con toda la necesidad que tiene de amor. Ella es capaz de entrar y amar a Jesús con todo su corazón. Me identifico con esta mujer porque... Eh... En algún momento de mi vida sentí esa necesidad de buscar eh, ese sentido a la existencia, de saber para qué venía el mundo, qué era lo que yo tenía para dar. Y como esta mujer muchas veces eh, tenemos cosas preciosas para entregarle a los demás, pero simplemente no sabemos que están ahí. Entonces Jesús es esa persona que viene y saca lo mejor de nosotros, saca esa mejor versión. Eh, Pienso que el, el acto de ir a los pies de Jesús, el acto de, de llorar a sus pies, de entregar todas sus miserias, todo su pecado, eh, lo hace, eh, hace que uno se sienta más cerca de, de Él y, y, se, y, y siente uno esa acogida y ese perdón y ese amor. en la escena, pero no hemos terminado. Así que espera que en el próximo programa terminamos y me gusta que quede así en punta, porque puedes seguir meditando este texto y poniéndolo en tu corazón. Recuerda que este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que quiere que desde las Sagradas Escrituras nosotros comprendamos nuestra vida.